Tiempo de protestas caracteriza las horas culminantes de la cumbre sobre cambio climático en Durban. Nuestra enviada especial a esa ciudad, Aisa García, nos trae los detalles. Pues en el último día de la 17ª Convención Internacional sobre Cambio Climático, varias organizaciones de la sociedad civil y también el grupo de indignados Occupy COP17 se han unido aquí justamente a la entrada del plenario de esta Convención Internacional, donde en las próximas horas se dará a conocer los resultados de esta COP17. Debemos decir que estos grupos lo que están exigiendo es justamente actuar ya. Están diciendo basta de reuniones, queremos acciones concretas para frenar el cambio climático. Están pidiendo justicia climática y también están diciendo que quieren al Banco Mundial fuera de cualquier fondo que se vaya a aprobar aquí, que es lo que se espera además, el que es la aprobación del llamado Fondo Verde Climático, que debe ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. Pero las organizaciones de la sociedad civil definitivamente no quieren que sea el Banco Mundial el rector de estos recursos que vendrán a partir del año 2020, según lo que se decida aquí hoy. Este es nuestro reporte. Regresamos los micrófonos a nuestros estudios en Caracas, Venezuela.